tierra hermosa de mis sueños, don de Vila Cruz, primera, un nervio de inmensa oferta, ven y aquí tu frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus fuentes y bosques, de tus vividos paisajes, con tu tío Manaví, de tus vividos paisajes. Costanera de rocas blandas con acantilados subverticales, interrumpidos por estrechos valles con cauces de fuertes pendientes entre Bahía de Caracas y la Punta Charapotó. Tienen acantilados muy inestables, con elevaciones entre los 200 y 600 metros. Los sedimentos son transportados por la deriva litoral, generalmente hacia el norte. Las playas son arenosas de mediano talud y componen una maravilla turística donde todavía es posible percibir las huellas de los dioses que poblaron el mundo japotón. Las mitologías y tradiciones sagradas sobrevivientes en el arte cerámico que nos revelan el comercio marítimo de larga distancia y el equilibrio logrado en el manejo del medio. El mar y la arena de la playa despiertan las emociones y la imaginación de los visitantes y nos comunica con el mundo japotón, con la gente que construyó sus aldeas y conjuntos arquitectónicos sobre los acantilados y riscos que bordean los esteros, dejando el fondo de los valles para la producción agropecuaria. Thank you.
corillo tú te moza perca mente mantorillo tú te moza perca mente. El patrimonio turístico de la zona incluye la belleza natural de la punta Charapotó, con sus ecosistemas terrestres y marinos, su biodiversidad y patrimonio genético, su patrimonio histórico, geográfico y cultural vinculado a la ciudad precolombina Japotó, sus vestigios arqueológicos, sus playas hermosas, tranquilas, sin ruido de automotores, el mar con las olas moderadas, agua limpia, libre de descargas de aguas servidas, con condiciones seguras para los bañistas. El bosque seco, espinoso, tropical del Cerro El Bálsamo, con flora y fauna nativas. El manglar La Boca, en la desembocadura del río Portoviejo, que proporciona hábitat a más de 50 especies de aves marinas, con su producción de moluscos, peces, patracios, cangrejos, reptiles y quelonios. Patrimonio natural, cultural y turístico que desaparecería con la construcción de la carretera costanera. Por la desaparición de las playas, la contaminación acústica de los motores, la inseguridad para los bañistas debido al tránsito vehicular y por el impedimento de paso a las aguas del mar, elemento principal del ciclo biótico de la zona. Pescadores artesanales, servidores turísticos y usuarios nacionales y extranjeros del destino turístico San Clemente, frente al proyecto de construir una carretera costanera en esta población, nos vemos obligados, en defensa de nuestro derecho a vivir y a trabajar sustentablemente, a manifestar nuestra firme decisión de oponernos a que la carretera atraviese el pueblo y las playas de este destino turístico. Los seres humanos, los ciudadanos ecuatorianos, tenemos derecho a disfrutar la naturaleza, derecho al buen vivir, al suma causai. Sabemos que proteger las playas, la vida silvestre y la topografía de nuestros balnearios es, ha sido y seguirá siendo nuestra principal fuente de vida y armonía. ¡No a la carretera por la punta Charapotó! Can't hold you.
ciudadanos, moradores, inversionistas, pescadores artesanales, preocupados por el destino turístico de las playas de San Clemente, San Alejo y San Jacinto, deciden, después de reunirse con la Coordinadora de Turismo de Manabí, conformar el Comité Prodefensa de las Playas y de los Ecosistemas El Bálsamo, Manglar la Boca, Punta Charapotó, consensuando su firme solicitud en los siguientes puntos. Primero, se use y se mejore la carretera existente, habilitando los accesos a los diferentes puntos de los balnearios. Segundo, se potencien los servicios turísticos como malecón peatonal, muelles y servicios pesqueros, parqueaderos, servicios playeros, iluminación, agua potable, alcantarillado, áreas verdes. Tercero, se ubique el puente San Jacinto-Las Hirses, salvaguardando el manglar La Boca.